Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Kempes, un partidazo internacional el que se nos viene. Se nota, Marito, que estamos en un mundial. Las cabinas son diferentes. Todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, 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 seguimos igual de feos, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué nos vamos a hacer? Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Balón que se va. Corner. Este puede ser el centro que necesitan. Qué bien terminan resolviendo. El Neni. Suárez. Se lucha por la pelota. Ahmed Egassi. Muy buena tapada de este arquero. A ver si exprimen al máximo este córner. No puede ser otro tiro de esquina. Peligro, peligro, se viene un centro al área. Lo han dejado completamente solo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Se pone el frac para levantar la pelota, pero no llega a destino. Matías Vecino. El Neni. Se les acaba de escapar la pelota. Suárez. ¿Qué expectativas podemos tener de este jugador? Está claro, Fernando, que los delanteros tienen que buscar esa oportunidad de moverse para los que traen la pelota lo tengan más simple. Se viene el centro. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.
Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol, Marito, espectacular. No. Se viene el bombazo. Ha sido una brillante atajada del arquero. Se saca la pelota de encima. ¡Epa! Habrá saque de meta. Edinson Cavani. El Nini. Mohamed Abdul Shafi. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Matías Vecino. Cambio en la posesión del balón. Mohamed Abdul Shafi. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Y arranca el choque por la pelota. Matías Vecino. Se decide Uruguay a atacar. Edinson Cavani. ¡Ojo que se viene! ¡Y bandera levantada! Mohamed Abdul Shafi. ¿Cómo mueven ese balón? Es que hasta geometría hay en el fútbol. Centro que queda en el portero. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella. Matías Vecino. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Rodríguez. Jiménez. Mira cómo le sacó la pelota. Qué inteligente. Le va a pegar y le sale un chancletazo. Otra vez a jugarla desde el córner. Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. El silbato del árbitro suena para terminar con la primera parte de este amistoso, igualados y sin gol aún. A pesar de que no ha habido goles, yo creo que... Y nos ponemos las pilas de nuevo para el... El árbitro que detiene el juego...
buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Movimiento sorprendente para el técnico. El banco ahora se queda sin posibilidad en los tres cambios al mismo tiempo. Qué bien, cómo la mueven, cómo toca. Suárez, nuevamente el arquero, estado excepcional. Estamos viendo los tiros de esquina que ha habido durante el partido. Ramadan Sobhi. El Neni. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Gran intervención, oportuna intervención. Baja la pelota de cabeza. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. El Neni. Está y le pega. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Qué bien cómo se juntan. Es un pase que crea una gran oportunidad. Desde ahí le va a pegar. La defensa lo ha tapado. Ramadan Sobhi. Bien abierto, marcando posición. Estaba adelantado. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir, bien estaba adelantado. Nos preparamos para un cambio del cuadro uruguayo. Ahí toca bien el balón. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico. Muy buena tapada de este arquero. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. La selección uruguaya que va a sacar un hombre de refresco. El Neni. Bárbaro lo de Jiménez para quedarse con ella. Mohamed Abdul Shafi. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Diego Laxalt. Rodríguez. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Este puede ser el centro que necesitan. El centro que termina en las manos del arquero. Ahmed Hassan. La jugó de tacto y no pasa nada. Marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Sánchez. Aquí tiene apoyo.
Pierden la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. La pelota que abandona y saque de manos. Nos preparamos para un cambio del cuadro uruguayo. Ha llegado bien a Caracara para quedarse con el balón. ¡Pasa! Esta pelota llega fácil al portero. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Edinson Cavani. El Neni. Sale el arquero a cortar el juego. Qué buena tajada. Y el contrario no se va por delante en el marcador. Matías Vecino. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Carlos Sánchez. Jiménez. Matías Vecino. Se queda con la pelota después de la carga. El Neni. ¡Qué manera de cortar esa pelota! Para mí, todo el mérito, Fernando, es de defensor, ¿eh? Porque se arriesgó y ganó. El Neni. Suárez. Tremendo el servicio. Cuánta inteligencia detrás de ese pase. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado.